¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Joan Carles López. Estamos aquí en una cocina, que podría ser la cocina de cualquier hogar en el mundo. Y lo primero que vemos es pues toda una serie de cosas que tenemos en la cocina. Como podemos aceite de oliva, las especias, bueno, toda clase de compuestos, etc. Lo tenemos todo aquí. Y tenemos una lámpara que es metálica. Yo si ahora me acerco aquí, acércate un poquito para acá, pongo el campo eléctrico, es un medio de baja frecuencia, y tengo 279-280 de campo, digamos, eléctrico en voltios metro, veis aquí. Y esto, lo que pasa, las lámparas no tienen toma de tierra, tienen un cable, y esto es metálico. Y ahora vamos a ver, vamos a hacer un pequeño experimento de cómo baja el campo eléctrico. Si yo cojo, agarro aquí y pongo el dedo en la toma de tierra, mirar cómo baja en el medidor. Veis cómo hay 14, y ahora yo suelto y vuelve a haber 285. Vuelvo a coger, pongo la mano aquí, vale, en la toma de tierra, y mirar cómo baja. Veis, tengo 16. Vuelvo a soltar y tengo 293. ¿Qué significa esto? Lo que vamos a hacer es que la mayoría de lámparas emiten campos eléctricos. El problema en la cocina es que todo esto queda desvitalizado. Muy importante, no tengamos medicamentos, no tengamos vitaminas, no tengamos ninguna cosa cerca de esto, porque esto se escampa por todos lados. Siempre hay que desenchufar, si no procede, o cambiar el enchufe, poner una toma de tierra enganchada en este elemento metálico. Y derivar la electricidad al enchufe que tenemos aquí en la patilla de toma de tierra. Pues con esto vamos a evitar que nos contamine nuestro espacio. Por consiguiente, mi recomendación es ir desconectándonos de la electricidad. No vivir en una cueva, pero sí arreglarla y condicionarla. Pues sin nada más, esta casa ya está arreglada. Hasta el próximo vídeo. Chao.